Ahora, por ejemplo, también podemos tener, para seguir con esto de sonidos de la naturaleza, les voy a poner el San Luis Potosí. ¿Conocen el sótano de las golondrinas? Sí. Bueno, el sótano de las golondrinas es un lugar precioso que tienen que conocer. Es como una especie de... Es un cerro que lo escalas y en la cúspide del cerro... ¿Será un volcán? No. Tiene un cráter, o sea, tiene un cráter. Como de 500 metros de ancho, no sé si estoy exagerando, como de 300 metros de ancho, 500 a lo mejor, 400 metros de ancho, y de profundidad, muchísimo, creo que son otros tantos, un kilómetro de profundidad, y en las mañanas, y al atardecer, en las mañanas, todas las golondrinas duermen ahí, y en el amanecer salen, ¿no? Pero salen miles y miles de golondrinas. Es un espectáculo también visual súper interesante. Y loros, ¿no? Salen golondrinas y loros. Nosotros fuimos, metimos micrófonos así, pues a los metros que nos llegó el cable, ¿no? Un kilómetro. Y grabamos. Esta es una pequeña muestra de lo que es, ¿no? A ver si puedo escuchar esta plaza de Alvarado, Veracruz, porque también el sonido de la ciudad es bonito. Volverla a un archivo digital es también interesante. Sonoros o músicos pueden trabajar y crear piezas de música concreta, como se llama, ¿no? De hecho, es otra de las finalidades de tener este tipo de archivos. A ver, ¿qué tenemos en el DF? Las campanas de la catedral.
nombre y bueno, es toda una historia que se hace. Veronico en la Merced. Una vez, caballero. Listo y preparado. De acuerdo. Para terminar, solamente, si me regalas un minutito nada más, quiero enseñar la interfase que hicimos para trabajar este tipo de este proyecto y qué es lo que estamos mostrando en el stand y que es precisamente la posibilidad de geolocalizar todos estos sonidos que se graben y entonces poder mostrar en cada punto de la República el sitio exacto en donde se grabaron estos sonidos. Aquí lo hicimos nada más está a nivel estatal, pero el proyecto de lo que se trata y que bueno, finalmente es de lo que queríamos hablar y para eso termino, creo que expliqué bien lo que quería explicar, es que vamos a hacer una comunidad en red para que todas las personas puedan subir sus sonidos desde cualquier parte del país o del mundo inclusive y geolocalizarlos de inmediato mediante la tecnología de Google Earth. De hecho, estamos haciendo un convenio con Google México para hacer esta comunidad en la cual cualquier gente desde cualquier punto va a poder subir un sonido y esto se va a amplificar hasta el punto en que digas ranchería de Escala, Jalisco, el sonido de las cabras al salir a las 6 de la mañana, ahí está, ¿no? O sonido de metro San Lázaro a las 5 de la tarde, dos tipos peleados, ¿no? Porque la gente va a poder estarlo subiendo desde su celular y entonces generar una red global, porque la Fonoteca Nacional no puede pretender una sola institución grabar todos estos sonidos. Entonces para eso recurrimos a la noción de red y a las nuevas tecnologías que nos permiten generar la comunidad del paisaje sonoro de México. Les pido que estén pendientes, visiten si les interesa saber más de la Fonoteca Nacional, la página que es www.fonotecanacional.com.mx. Y ojalá que en un futuro, cuando tengamos esto implementado, pues puedan participar y se conviertan ustedes mismos en formadores del paisaje sonoro de México. Muchísimas gracias por su atención.